Profex es el mercado de futuros de Rosario. Es uno de los dos mercados de futuros que hay acá en Argentina. El otro es el mercado a término de Buenos Aires. Y desde enero de este año, ambos mercados han decidido interconectarse y avanzar en un proceso de mayor integración. Y bueno, gracias a eso hoy estamos acá también en Necochea. Vinimos a dar una charla de todas las posibilidades que ofrecen los mercados de futuros para el manejo de riesgos para los productores agropecuarios. ¿Qué viene a ser básicamente el mercado de futuros? El mercado de futuros es un ámbito donde se negocian contratos de futuros y opciones, que son herramientas que sirven para manejar el riesgo-precio que enfrentan, por ejemplo, un productor de trigo, un productor de soja. Entre campaña y campaña, los precios tienen gran volatilidad y los mercados de futuro lo que permiten es fijar con anticipación un valor a la producción que ellos realizan. También recientemente, desde agosto de este año, hemos incorporado la posibilidad de realizar cobertura sobre el precio del ganado. La charla que organizó Alea, había muchos productores que estaban interesados en conocer los detalles de los nuevos contratos para el ganado, y también obviamente hablamos de ya los contratos tradicionales para granos que tienen una larga tradición acá en Argentina. Además también de mencionar otro de los productos en los que Rofex es fuerte, que es el futuro de dólar, ¿no? La posibilidad de hacer cobertura de tipo de cambio, que también es hoy una variable muy importante de riesgo a seguir. ¿Esto también es solo para productores? No, en general eso es un producto financiero que sirve para todo tipo de negocios que enfrenta riesgo de tipo de cambio, ya sean exportadores, importadores, grandes corporaciones, bancos, y también los productores agropecuarios, obviamente, porque su flujo está asociado, o su facturación, la facturación de negocios está muy asociada a la evolución del tipo de cambio también.